Está vinculado con la muerte de Luciano Martínez. Esto fue en 2013. Luciano Martínez tenía 7 años y murió por aparente mala praxis en el hospital materno infantil luego de llevar derivado desde Cachi tras sufrir un golpe en la cabeza. A raíz de ello, la justicia intervino, abrió una causa y ordenó en diciembre un peritaje dentro de la institución. Si bien los peritos sostienen que el niño ingresó asintomático, las declaraciones de Rodolfo Churquina y de la madre de la víctima constatan con ello. ¿Por qué? Porque Churquina es el padre de una niña que se encontraba internada en la misma sala en la que se encontraba Luciano Martínez. Este relató ante la fiscal que el menor estaba molesto, que se quejaba, que decía que le dolía la cabeza y por momentos se descompuso y vomitó. Inclusive 4 peritos consideraron que con los antecedentes que remitió el doctor Alfredo Belmont cuando derivó al paciente, se hacía necesaria la valoración por neurocirugía a la llegada del niño al hospital. En tanto, lo que sí se sabe es que la semana que viene van a comenzar ya las audiencias a 5 médicos por la muerte de Luciano Martínez. Los médicos están acusados de homicidio culposo, ya que eran los encargados de brindarle asistencia al menor, que falleció 2 días después de haber llegado a nuestra capital desde el paraje Isonza, en San Carlos. La muerte fue en 2012 en el hospital materno infantil. La semana próxima, la Sala 5 del Tribunal de Juicio ha fijado para el próximo lunes 3 de octubre el inicio de esta audiencia de debate en contra de los médicos Alberto Alemán, Walter Pereira, José Ignacio Muela, Héctor Chuchuy Alanís y Marcelo Jorge Sandoval. Todos están imputados por el delito de homicidio culposo en contra del menor Luciano Martínez. ¿Y por parte de la querella quién va a estar trabajando? ¿Cómo va a ser la familia? ¿Va a estar trabajando? Sí, efectivamente, se había constituido como querellante la familia, recordemos. Y bueno, también van a intervenir en esta audiencia de debate que se va a realizar en sala del Tribunal número 5. Juicio esperado también por mucho. Es así, bueno, por la trascendencia que ha tenido este hecho. Recordemos, originalmente este juicio debía comenzar hoy, pero la Sala 5 del Tribunal de Juicio ha decidido posponerlo y va a comenzar el próximo lunes. Y como recién podíamos escuchar, los profesionales enjuiciados son Alberto Alemán, Walter Adrián Pereira, José Ignacio Muela, Héctor Federico Chuchuy Alanís y Marcelo Jorge Sandoval. Recordemos este caso: Luciano, el menor de 7 años, se golpea la cabeza mientras jugaba en la escuela. Desde Cachi lo derivan a Salta al hospital materno infantil. Los peritos señalaron que la muerte del menor era evitable. Las falencias estuvieron, para casi todos los peritos, en el diagnóstico y en el tratamiento tardío y ponen énfasis en la demora de la cirugía. En otro orden decimos que continúan los operativos antidrogas en toda la provincia. El secuestro de 75 kilos de cocaína, 3 motocicletas.